Ajá. Ahora sí. Coño. A ver qué salía esto. Drigory Bexel, bienvenidos. Bienvenidos a Hogwarts Motherfucking Legacy. No he empezado absolutamente nada, solo he probado un poco por encima, lo que viene siendo el rendimiento. Así que esto es totalmente nuevo, Perme. Bueno, si no se me buguea la aplicación, damos un momentito. Joder. Problemilla del directo. En fin, Drigory Bexel. A ver, tenemos el contenido adicional, tenemos Pack de las Artes Oscuras. No, este me parece que era... A ver, si lo de qué pasa. ¡Ajá! Que voy a pagarlo, ni de coña. Ni de coña, chaval. Ni de coña. Vale, vamos a ver. Drigory Bexel, que soy yo. Vale, continuamos. Vale, vamos a ver. ¡Bu! Atiende, que no sé ni dónde estoy. A ver, un entorno blanco tiene que haber objetivo activo. Vale. ¿Está bien? Se ha hecho daño. Quizá un poco. Dolor. Tome. Se recuperará. Una poción herbovitalizante. Vale, y si no quiero curarme y quiero que se acabe el juego. Va, pues no. Vale, de esto me da cuenta una cosa, fijaos. Me lo coge y me lo guardo, o sea, rollo. ¿Qué ha pasado? Toma, tiene cuatro. Pobre George. Uno para que salgas de no ahí, puedo creer que. Yo cojo, me lo guardo. ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? Digo, es mío. ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca? ¿Profesor? ¿Profesor? Señor. ¿Dónde estamos? Buena pregunta. No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Ajá. Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Vale. Ya me encuentro mejor, señor. Por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. De momento soy Gryffindor. Ni por ¿vale? qué. Hice el test este en la página. Y soy Gryffindor. Si puedo, de todas formas, cambiarme. Para que mi casa sea, por ejemplo, Ravenclaw o Hufflepuff. Ravenclaw o Hufflepuff soy. Básicamente. Vale, vamos a ver por aquí. Montones de absolutamente nada. Maravilloso. De hecho, ¿puedo sacar la varita? ¿Cómo saco la varita? ¿No puedo sacar la varita? ¡Mierda! ¿Y si quiero matar a alguien? ¿No puedo matar a nadie? Vaya, por Dios. ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. Señor, esas ruinas... ¿Cree que...? ¿Que el traslador debía llevarnos allí? ¡Así es! No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia... Me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Vaya con cuidado. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Increíble. Titánico. Huracanado.
todo por aquí. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. Saltar trepa. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. Soy yo el elegido, ¿verdad? ¡Oh, la varita! El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¿Eh? Ahí está el camino descendente. Por aquí. Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. A ver, RT para lanzar un momento más. Hola, estoy pulsando RT. Ah, vale. Vale, tengo que pulsar varias veces. ¡Excelente! Vale, usa la cámara para hacer un objetivo activo. Sí, desactiva la opción apuntada con la cámara en los ajustes. Vale. Let's go. Si le hago algo a este congelado. Algo más escarpado de lo que esperaba. Hombre. Cuidado. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Cuidado, por ejemplo, tengo una araña. Casi. Bueno, esa bala se me ha ido un poquito lejos, pero bueno. ¡Oh! ¡Ahí arriba! Joder, te iba a decir, si el camino está por ahí, pero bueno. Tiene sentido. Vale, a ver, tú vas a irte por allí, ¿verdad? Pues yo voy a irme por aquí. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. ¡Oh, qué peligro tengo aquí! Vale, se puede lanzar este hechizo, ¿no? Hay cuenta de monedas que me lo puedo gastar en chicles explosivos. ¿Había chicles explosivos? ¿Me los dejo? No. Creo que sí, creo que lo metí. ¡Ya estamos llegando! ¡Es ahí delante! Creo. Si no quiero... ¡Cuidado! Si no quiero que... ¡Reparo! Ah, vale, vale. Creo que para que, o sea, para que yo pueda saltar desde aquí, pero no desde aquí. De aquí, aquí me mato. Aquí me mato. Otra vez. Dislexia. Joder. Así estamos. Espera un momento, crack. Si la máquina mamut está en huracán. Seguimos. ¿Puedo matar a alguien?
¿por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. ¿Sería alguien? Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Pues, bueno, no se me da muy bien observar, pero allí fijo hay algo. Vale, pulse mantén para hacer los detalles de los guiones. Algo así. Camina a Hogwarts. Ok. Vale. ¿Y de qué va el juego? Ya maravilloso. Vale. Pero ya, ¿me dejas ya? Gracias. Vale, hay un objetivo ahí. Me puedo dar una pata de romper el jarrón, pero no, tengo que utilizar mi varita. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Bueno. Gracias. A ver, investiga. Profesor, esta estatua... Este puede haber sido su hogar. ¿Pero de qué coño estás hablando? Un viejo serio. Pobre ya... Está a punto de jubilarse. Dejo chocho. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? El camino a las artes oscuras. ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Amo viejo, corre! ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador. Nombre de Merlín. Por el corazón de Godric. Despierta el duende. ¿Dónde estamos? No me lo creo. No. Esto se parece, entre comillas, ¿vale? Se parece a la sede esta del banco donde los magos dejaban todos sus ahorros. No te acordes, porque faltan 14.000 columnas y las mesas las he puesto, pero... ¿Tú, payaso? ¿Hola? Madre mía. Seguro que si haces eso se despierta. No puede ser. Pues creo que lo es. Un momento. Me ruido bien. ¿Quieres un cafecito o algo? Para despertarte. ¡Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts! Anda, coño, si estamos en el banco, ¿ves? Tenía razón. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Claro, porque una llave abre puertas. ¡Oh, increíble! Bien, por aquí. 10, deducción. Le doy un 8 en la ejecución porque no ha estado... No se separe. No ha estado del todo fino, pero bueno. Lo intenta. Ustedes primero. Es justo como en las películas. Justo como en las películas. No saquen las manos de la vagoneta a menos que deseen perderlas. A ver si la próxima vez tiene más cabeza, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts?
cientos. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. No sé, solo tengo 50 monedas. Lo que se dice... Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de 4 siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. Número de cámara. 13. Cámara 12. Mierda. Un día importante. Adelante. Ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie la visita. ¿Por qué será? Hola, buenas. ¿Quieres jugar? ¡Hemos llegado! ¿Seguro que hemos llegado? ¿No vamos a meter una cinemática de 30 minutos? ¡Oh, perfecto! ¿Cuándo se accedió a esta cámara? Que tenemos problemillas técnicos. Vale. Ahora, en teoría deberías... me debería escuchar mejor. Digo yo. Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. Porque la 13 estaba cogida, ¿no? Joder. Yo quería que mi cámara fuera la 13, joder. Se puede hacer la broma a todo el mundo. Sería el señor oscuro de las bromas. Cámara 12. Gracias por su ayuda. ¿Puedo? Dime que puedo. Casi. Yo no voy a parar hasta que no me mate a alguien. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor... Me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Se le cabrón! ¡Alto! ¡Mucha suerte! ¡Profesor! Vaya, eso no me lo esperaba. ¡Qué casualidad! Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. ¿Qué wow, mejor momento que este? Rebelio, revela. Veamos que se nos wow. pasa por alto. Maravilloso. Prepare la varita y céntrese. Vale. No. Vale. Uno. Dos. No. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Pulsale para soltar la varita y dirígela por la guía del símbolo para aprender el hechizo. Vale. Ah, vale, tiene que... Es como contra el ojo, ve. Ok. Vale, Rebelio. Rebelio. Ahí, he visto algo.
Acérquese un poco y pruebe de nuevo. ¿Me vas a preguntar qué he visto? Madre mía, qué poco me conoces, ¿eh? Soy el señor oscuro de las bromas, joder. En fin. ¿Una puerta? No es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. ¿Que no la cámara secreta? Detrás de usted. Verás. ¡Lumos! ¡Ay, ay, oscuridad, oscuridad! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. No te alejes del color. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero con qué fin lo desconozco. No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Por detrás, si la luz está delante. Increíble. Increíble las sombras. ¡Rebelio! Nada, ¿no? No. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. Dime, por favor, que puedo aprender algo. Decide cómo proceder. ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Decide cómo proceder. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. Tiene que haber algo en ese reflejo que ve usted. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Vale. Lo es. El reflejo sigue ahí. Correcto. Pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Vale, sé que cuadra. Puzzles. Tal vez debería lanzar lumos. Lumos. Venga. Yep. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vale. Mantén RT, pulsa I para lanzar o finalizar lumos. Ok, pues RT. ¡Lumos! Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. Vale. A ver, que me pierdo. Ah, vale, tiene que sostener. Vale, vale, vale. Ok, ok. Enemigos. Venga, va. Cero. ¡Cuidado! Protego. ¡Protego! ¡Accio! ¡Descendo! ¡Levioso! ¡Repulso! ¡Ah! ¡Levioso no! ¡Es el levioso! ¡Joder! Lanza protego. ¡Confringo! ¡Protego! ¡Ah, vale, protego! ¡Repulso! ¡Expulso! ¡Desmayos! ¡Confringo! ¡Venga, va! ¡Vamos tú, payaso! ¡Lumos! Vamos a atacar. Ahí estás. Confringo. Lumos. Protego. ¡Wow! De locos. Levioso. Expulso. Ah.
Let's go. ¿Ahora qué? ¡No se aleje! Estoy detrás. Viejo senil. ¡Rebelio! ¡Profesor! ¡Profesor Fig! Ya ¡profesor! Estamos. ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? Pues yo voy a seguir las flechas. ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Oh, ahí es donde me conducen. Ese brillo de nuevo. Pero esto no lo he... Ah, que ahora son dos. Muy bien. Lumos. Rebelio. A ver, Rebelio. Parece que esta vez me toca solo. A ver. Lumos. Lumos. Vale. Ahora hay que cuadrar las tres, imagino. ¿No? Sí. Esas estatuas con sus reflejos. Vale. Vale. Eso lo quedas tú. A ver, alinéate. Quizá deba hacer que todas se levanten a la vez. Ajá. Vale. Ahí. Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí por mis medios. Uno, dos y tres. Dios, hermano. ¡Protego! ¿Eh? Ok. Vale, eso es todo. Así en un momento. Vale, mantení mientras lanza proteo para encontrar a los enemigos con desmayos. Desmayos. Cuidado, eh. Vale, eso es lo que he hecho antes. Ok. Dale. ¡Epa! Venga. Desmayo. Desmayos. Vale, me los cargo ya, ¿no? Desmayos. Protego. Protego. Lumos. No, lumos no. Protego. Vale. A ver. Desmayos. Pero ese no. Protego, desmayos. A ver, veo el combate un desmayos. Poco me. De momento. Me imagino que es porque solo tengo un hechizo, pero bueno, a ver, tú, payaso. Vale. Rebelio. Vale. No tengo nada. Lumos. Lumos. ¿Por qué quiero experimentar ahora? No. No me jodas. ¿Desde cuándo se ha vuelto esto un juego de miedo? A ver, tú. Investigo. Está en rojo. Eso también. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! Uy, qué raro. ¡Lumos! Uy, qué raro.
Esto es lo de los recuerdos, ¿no? Un pozo de recuerdos, donde Dumbledore se quitaba los recuerdos y los guardaba. ¿Sí, no? O me estoy... No, me estoy confundiendo. O no. O sí. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto flotando sobre esa jofaina. No es una simple jofaina. Es un pensadero. Un pensadero, toma. Para ver recuerdos. Lo sabía. Me pregunto... Sí, ¿de qué recuerdo se tratará, no? Si esto es 100 años antes de Voldemort. Sígame. Lógicamente, Harry Potter. Mira, no es igual. Ahora que me digan que es en Merlín y me descojono. Lo tenemos que pensar que ahora son los personajes los primeros. O sea, los primeros personajes potentes de Hogwarts. El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Ah, pues no. Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos, un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Cualquier precio, sí. Y si tenemos razón, Charles, la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que... A cualquier precio, ¿eh? Hemos hecho lo posible. Cualquier precio. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Vaya por Dios. ¿Alguien viene? ¿Quiénes serán? No lo sé, pero señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Madre. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. Cárgatelo. ¿Y por qué estás aquí? Cárgatelo. Cárgatelo. No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Cárgatelo. Cárgatelo. Señor, tenían la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no tenía... Bueno. No tengo paciencia con los traidores. Ahora... íbamos por... No voy a darte nada. No me jodas que estás el antagonista. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. Potencia, potencia. Madre de Dios. Hermano. Pero qué guapada.
Ha salido Optimus Prime de ahí. Esperas. ¡Conozco una salida! ¡Profesor! Que no volverás. Vamos. Ahora sería la polla que estuviéramos en el bosque prohibido. Estoy bien. O sea, nunca había visto un duende tan poderoso. En Hogwarts, además, en el bosque prohibido. Mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Verás. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted. Venga. Vamos a la ceremonia de selección. Esto tiene pinta de ser el bosque prohibido, señores. ¿O no? ¡Buah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh, qué guapo! ¡Ay, el embarcadero donde Snape! El mejor personaje de toda la saga. Ceremonia. ¿Por qué me sale una serpiente? No creo una serpiente. No soy de Slytherin. Bueno, fun fact. En el test, mi patronus es una urraca. Soy de Gryffindor. Y me ha tocado una varita con núcleo de unicornio. Increíble. Magnífico. Uf, qué bien se ve. Mira, Hufflepuff está ahí. Gryffindor a la izquierda. Estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero eso parece más adecuado. Bien. Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Ranrok. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Claro. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Sí, venga. No veo por qué no. Uf, ya está aquí. Phineas, Nigelus, Black. Black, como Sirius. Prepárese para conocer al director. Anda, coño. Fig, gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Okay. Ha habido complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Joder, menos mal que no soy Harry Potter, macho, porque estaré en bandeja me lo ponían. Y este es apellido Black, o sea, ¿será un abuelo? ¿Será el abuelo de Sirius Black? ¿O el padre? ¡Ay, lleva gafas! ¡Profesora Weasley! Era una referencia. Falta una persona más. Weasley, como Ron. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Uf, venga, va. Uf, el test. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene?
Por favor, dime. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Obviamente. Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas, ciertas expectativas. Correcto. Tengo muchas ganas de explorar o estoy deseando empezar las clases. Tengo ganas de explorar. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Uy, espíritu aventurero es de Gryffindor. Los profesores también tienen mucho que enseñarte. Tienes un corazón valeroso, una osadía excepcional. No te arredra lo desconocido, ni te importa lanzarte sin ayuda al peligro. Tal vez encajes bien en Gryffindor. No, no quiero Gryffindor, quiero una casa distinta. Cuidado. Gryffindor es lo que me había salido en el test, ¿vale? Pero yo voy a elegir otra casa distinta, lógicamente. Vamos a hacer algo que no sea tan canónico como diciendo, oh, mira, es que mi personaje tiene que ir a Gryffindor porque Harry Potter, porque... Oh, la tirada es de Harry Potter es de Gryffindor. Me suda tres cojones, tampoco voy a ser Slytherin. Casa distinta. Slytherin no. Estoy entre Ravenclaw y Hufflepuff. Asociado a la paciencia, la lealtad y el trabajo duro. A ver, mi paciencia no es infinita. Tampoco brilla por su ausencia, pero está ahí. La lealtad, correcto. Leal hasta la muerte, eso está claro. Y trabajo duro. Sí, y que el trabajo me lo ponga duro. Trabajo duro. Vale. Y Ravenclaw. Asociada a la inteligencia, la creatividad y el ingenio. Inteligencia, creatividad e ingenio. O paciencia, lealtad y trabajo duro. Estoy entre Ravenclaw y Hufflepuff, ¿eh? Venga, va, Ravenclaw, pero porque mi patronus ha sido una urraca. Y el escudo coincide. Menuda mierda de razonamiento para escoger una casa, pero bueno. Ravenclaw. Y tienes una mente despierta. Aprendes rápido. Acepto la casa. ¿Encajas bien? ¡En Ravenclaw! ¡Let's go! ¡Wow! Y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¿En serio? ¿En serio? ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Madre mía. Qué bien me va a caer el director, ¿eh? Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, uy, señor. La madre que lo parió. Como le decía... Qué amargado. Soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. Soy el único, por cierto, que nota que la modulación de voz es un poquito extraña. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. ¿Qué ha pasado? Se le hará cuesta arriba, pero disfrutará el desafío. Así es, profesora. Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw. Hay que resolver un acertijo para entrar. Me temo que no le seré de mucha ayuda. Este tipo de cosas siempre me confunden. Claro, y como a mí me encantan los acertijos, ¿verdad? Verás. ¿Quién vivió más? ¿El fantasma? ¿O el poltergeist? ¿O el poltergeist? ¿Fantasma o poltergeist?
Lo que no ha sido no ha existido, ¿no? Lo que no ha sido, no ha existido. Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Okay. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Pues qué bien, ¿no? Qué guapo. De momento pinta bien. Pinta bien. Hemos dormido con túnica y todo, ¿vale? Que conste en acta. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Y si no quiero, ¿qué? Esto imagino que será para nuestro lechuza, lechuzo, lechuce. Porque sí, en este juego también hay inclusión. Aunque en mi partida la inclusión no va a durar mucho. Pero bueno, el caso. ¿Puedo subir? Nope. No hay absolutamente nadie, o sea, he dormido solo. Toda una habitación para mí, increíble. Se verá el reflejo... ¡Oh! ¿Por qué se ve del...? Ah, vale. Vale, ya sé lo que pasa. Esto no es un espejo como tal. Y la técnica para hacer espejos es crear el personaje tras la pared y que sea un personaje enfrentando al que tú controlas, de forma que se haga más o menos... Bueno, más o menos no. Que se haga el efecto del espejo, vale. Pero aquí lo han hecho mal porque no refleja. O sea, estoy viéndome de espaldas. ¿Ah? Esto no sé si es un bug o está mal como tal, pero bueno. Vamos a ir mirando a ver qué tenemos por aquí. Appleby, Arrows. Estos son puntos, imagino, ¿no? Para... Ok. He visto cómo te movías. Hay que esperar al momento justo. Supongo que lo suyo sería presentarme. A ver, voy a presentar. Everett Clopton. Un momento. Mira esto. ¡Ah! El bromista. ¿Qué es esto? Han tirado una bomba fétida. Salgamos de aquí. No es la reacción que me esperaba. Oh, qué gracioso que eres. Seguro que eres famoso entre las mujeres. Quería alegrar un poco el ambiente. Los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase. Por cierto, soy Everett. Al lado de esta panda, tú pareces mantener la calma. Y encima sobreviviste a un viajecito horroroso para venir aquí. ¿Tengo ganas de mi primer día o tengo bastante nervios? Ganas. Me alegro de estar aquí. Y de empezar las clases. Bien, me alegro de oírlo. No te preocupes, la mayoría de los profesores son estrictos pero justos. Sí, bueno, el que está amargado es... No todas mis jugarretas son tan simples como lanzar una bomba fétida, y aquí estoy. Espera, ¿cómo que la mayoría de los profesores? Pues sí, pero creo que es mejor que lo juzgues tú. Yo suelo llevarlos al límite. Mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo la bomba fétida. ¡Nos vemos! Igualmente, Everett. Vale. A ver. Mierda. Debe de ser diferente comenzar en Mierda. Fantas. ¿Quién eres? Hola contigo. ¿Quién eres? Ah, toma por culo, pedazo de agujero hecho. Ah, no. Vale. Espérate, si se abre. Escúchame, eres un fantasma, puedes atravesar perfectamente. ¿Qué cojones? Hasta los fantasmas en Hogwarts son educados. Si les cierras el paso, no van a pasar hasta que les abras por completo y les dejes pasar. Le des tu permiso para pasar a un fantasma. Jódete, qué nivel de educación, macho.
tampoco está bien. Samantha, dale. ¿Qué te da, Samantha? Toma, una manzana por telequinesis, colega, o sea... Quiero que esté en el lugar perfecto. Un sitio donde esté contento. Pero no puedo encontrarlo. Por todos los gobstones dorados. Quiero que le vaya bien. ¿Gobstones dorados? Es algo que digo mucho. Me he traído este brote de díctamo de casa y quiero que esté cómodo. El díctamo es increíble, ¿verdad? Una plantita con un poder curativo enorme. Como puedes ver, las plantas son lo mío. Encantada de conocerte. Soy Samantha. Un placer, Samantha. ¿El díctamo se usa en la poción herbovitalizante? Pues sí. Alguien ha estado repasando la elaboración de pociones. El profesor Fink me habló de la poción herbovitalizante. Te sacaré como 3 o 4 claro. años, ¡claro! Oí que estuviste estudiando con él antes de venir. Fink es un enigma. Enseña teoría, pero parece saber mucho sobre magia práctica. Maravilloso. A ver, vamos a terminar la conversación y lamentablemente corto el directo hasta mañana a la misma hora. El profesor Fig sabe un montón sobre... bueno, distintas formas de magia. Bueno, espero que no solo te explicase la poción herbovi... Sí. Espérate, ¿puedo...? Espérate. Ha sido un placer conocerte, Samantha. Que me tengo que ir. Suerte con el díctamo. Gracias. Y buena suerte a ti. En mi primer día, exactamente. Muy bien. A ver, ¿estaba hablando? Ahora estoy hablando. Vale, ya está guardado. Y... nada. Ha estado bastante bien por lo que... por lo que he visto y... bueno. Mañana a la misma hora. Nos vemos. Adiós.